No, no es una historia tétrica, es una historia un poco bárbara, en el sentido de que es un personaje un poco convencional, que rompe precisamente con todas las convenciones, decide que ya no va a hacer caso de nadie ni de nada, y ha leído un poco al filósofo Nietzsche y tiene una empanada mental seria y piensa que puede ir por la vida pues cumpliendo su santa voluntad por encima de todo. Y buscando un viejo amor que tuvo en la juventud, pensando que con ese amor pues va a encontrar el sentido de su vida. Bueno, pero en ese viaje pues le pasan muchas cosas, se encuentra con otras personas, se mete en líos. Llega finalmente a Estocolmo, donde se supone que está esa antigua novia que conoció en Madrid, siendo joven, una sueca. Pero resulta que esta chica ya no es la vikinga que conoció, sino que se ha hecho pastora de la iglesia luterana de Suecia, está casada con un médico, tiene 2 hijos y naturalmente no está para jaleos. Y bueno, pues le hace mucha gracia ese viaje y ese sueño, pero le dice que no. Y entonces, bueno, este hombre se da cuenta que ha sido todo un disparate, que ha hecho un viaje sin sentido y además en ese momento, pues la vida le pasa algunas cuentas pendientes. Algunos enemigos que se ha ido haciendo en ese viaje le pillan un poco de refilón y bueno, pues tiene que volver de Estocolmo a Madrid un poco humillado, un poco derrotado, pero quizá más sabio de lo que salió y con otra personalidad distinta a la que de la que empezó, con la que empezó el viaje, ¿no? Y con una posibilidad abierta, con una ventana abierta a una cierta redención personal, después de todos los disparates cometidos, una cierta redención personal a través del amor. En fin, aunque el libro es un poco bárbaro y hace uso de la filosofía de Nietzsche, en realidad termina con una moraleja que viene a decir que Nietzsche está muy bien, pero que no se puede vivir la vida al estilo de Nietzsche. Bueno, pues tengo que reconocer que la idea de este libro surge un poco a partir de una anécdota en relación con un conocido mío que, bueno, tuvo una experiencia parecida, lejanamente parecida a la del personaje. Y a partir de esa primera idea, bueno, pues dejando llevar la imaginación, me salió la historia, ¿no? En realidad, esa idea de que en un momento de la vida piensas si lo que has vivido es tu vida verdadera o no, yo creo que todos la hemos tenido en algún momento, aunque solo sea fugazmente, ¿no? Entonces yo lo que hago es mezclar esa ensoñación de si la vida de uno es la vida con la que pensó siempre, que pensó siempre, con la que soñó siempre, o es una vida que han hecho las circunstancias. Y también un poco esa anécdota personal que te cuento, que me permitió bueno, empezar la historia. Y luego, pues nada, yo creo que el personaje cobró vida y empezó a actuar por su cuenta. Yo no tenía más que ponerme en modo Aurelio Torres, poner el chip de Aurelio Torres en mi cabeza y enseguida me salían las cosas que decía, las cosas que hacía y las cosas que le pasaban. Pues el título en realidad me lo propuso la editora. Mamá muerto es una frase que aparece en bastantes referencias literarias. Por ejemplo, en la novela El extranjero de Camus empieza con una frase parecida, un poco más larga. Dice: me han llamado a la residencia esta mañana y me han dicho que mamá ha muerto. O sea, El extranjero, que es una novela también clásica del existencialismo, también de un personaje muy extraño, de ahí el nombre, el extranjero, el extraño, empieza así con la muerte de la madre. La muerte de la madre parece como que simbólicamente nos refiere a la pérdida del suelo, del piso sobre el que nos sostenemos, ¿no? La pérdida de la madre nos deja huérfanos, nos deja solos y de alguna manera nos provoca un sentimiento de extrañeza con el mundo. Parece que es un instante delicado en el que cualquiera puede perder un poco el equilibrio y caerse, ¿no? Entonces, eso le pasa al personaje de Camille en El extranjero y le pasa también a mi personaje, Aurelio Torres. Bueno, comento primero porque creo que es divertido, creo que está escrito en clave de humor, humor negro, es verdad, pero bueno, no, humor después de todo, es una mezcla un poco de Torrente y Tarantino, entonces, bueno, más suave, pero en fin, para que te hagas una idea. Pero bueno, debajo de esa capa de humor hay también una lectura filosófica sobre el sentido de la vida, sobre por qué vivimos como vivimos, por qué hacemos las elecciones que hacemos, las elecciones personales, y cómo a fin de cuentas la historia también es una especie de novela que cada uno de nosotros escribe con su vida. Y que bueno, es importante que seamos conscientes de lo que escribimos, de cómo rellenamos las páginas de esa vida.
porque en cierto modo, una vez que hemos escrito una página, ya no podemos borrarla, es decir, lo que hemos hecho, o lo que hemos escrito, ahí queda, y es irrevocable. Podemos hacer otras cosas para compensar, pero no podemos borrar lo que hemos hecho. Entonces, bueno, creo que la vida, la novela, además de divertirnos, también nos puede dar algunas ideas para reflexionar sobre nuestra existencia. Bueno, la masonería es otro tema distinto, no tiene nada que ver con la novela, pero bueno, tiene algo de filosófico también. La masonería es una tradición filosófica y moral que trata precisamente de imbuirnos en la idea de que somos constructores de nuestra propia existencia. Masón es una palabra antigua que significa mazón o mazonero, que trabaja con el mazo. Los mazoneros eran aquellos que pulían, que tallaban piedras para construir edificios. La vida, en cierto modo, es una especie de obra de cantería en la que construimos lo que somos a partir de nuestros actos, a partir de lo que tallamos con nuestras manos, ¿no? ¿No? La novela, bueno, sin mencionarlo expresamente, bueno, también habla, podemos hablar de la metáfora de una vida que se construye o de una vida que se escribe, pero en realidad todo tiene que ver con el hecho de que nosotros hacemos nuestra vida con las cosas que hacemos. Bueno, por amistad con Miranda estuve hace unos días con los amigos de De Óbriga, la Sociedad Gastronómica y Cultural de Óbriga. Hicimos una cena.